Hola, ¿cómo están? Yo soy Victoria y estamos aquí continuando con los videoblogs de Chilangos Priistas. Pues yo soy la quinta Chilanga Priista que está aquí. Lo chido de esto es que pues, nos puedan conocer más, que vean que somos chavos normales como ustedes, ¿no? Y que nos interesa una buena política y que queremos transformar nuestra ciudad. Y bueno, ¿qué les cuento? Pues hoy venía en el coche y venía escuchando a López Dóriga, ¿no? Es programa de la radio. Y pues él estaba platicando sobre los liderazgos, tenía un invitado español y platicaban sobre si los liderazgos nacían o se hacían, ¿no? Y pues ya estuve escuchando que pues ya hay estudios científicos que según esto hay gente que nace con el liderazgo, ¿no? Pero que también es muy importante la capacitación de ese liderazgo, ¿no? Es por eso que en Chilangos Priistas nos interesa mucho que los jóvenes se formen en el ámbito de la política, porque creemos que hay muchos liderazgos escondidos que a lo mejor no tienen canales de desarrollo. Y es por eso que en el Distrito Federal nos interesa muchísimo que los jóvenes participen. Sabemos que hay mucha apatía de los jóvenes, ya sea porque a lo mejor hay políticos que les han fallado o que sienten que los han fallado, a lo mejor hay políticos que no les gusta cómo actúan o lo que hacen, ¿no? Y es por eso que a lo mejor uno se decepciona a veces de la política, ¿no? Pero no se decepciona de la política, a lo mejor de algunos políticos, pues ustedes pueden ser como nosotros, los chilenos priistas, agentes de transformación de la política en México. Y pues sobre eso igual y sí es cierto, ¿no? O sea, uno siempre nace como con esa cosquillita, ¿no? De querer llevar ahí la batuta de todo, ¿no? Pero pues sí es cierto, o sea, poco a poco te vas fogueando, ¿no? En la universidad, ya en la grilla, ¿no? Empiezas a platicar con la gente, empiezas a soltarte, ¿no? Y pues ahora ya no me da pena a lo mejor ponerme enfrente de la cámara y platicar con ustedes, ¿no? Que sé que muchos lo van a escuchar. Y pues eso es lo que se va haciendo, ¿no? O sea, te vas capacitando, vas formándote y pues es lo padre, ¿no? Que al final te das cuenta de lo poderoso que puede ser, el líder poderoso que puede llegar. Porque los jóvenes somos los más entusiastas, los más creativos, los más soñadores y los más comprometidos con nuestra sociedad. Es nuestro reto y nuestro trabajo como jóvenes políticos mexicanos recuperar la confianza de la gente en la política, en los políticos y en las instituciones. Pues de hecho hay varios libros, ¿no? De esos tipos Sanborns, donde pues puedes encontrar muchas cosas interesantes sobre liderazgo, incluso uno que acabamos de comprar, espérenme, se los enseño, que es de John C. Maxwell, que se llama Liderazgo al Máximo, y pues es una colección pues de tres libros, ¿no? Que es las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Desarrolle el líder que esté en usted, y las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y pues está muy bueno, ¿no? Yo ya lo empecé, le empecé a dar una ojeada, y pues yo creo que son esas partes que sirven mucho para la capacitación como líderes, ¿no? No solo formarnos empíricamente, sino también un poco teóricamente, ¿no? Este es el libro para que todos lo conozcan y lo tengan más de cerca, lo pueden conseguir en su librería más cercana. Y pues les digo, les comento, pues hay que empezar a formarnos, ¿no? De eso estamos convencidos en Chilangos Priistas, no hay que hacer política solo de banqueta. Bueno, pues ya solo comentándoles que esto está muy padre, esto de podernos comunicar a través de la tecnología, ¿no? Y explotar estas nuevas formas de comunicarnos. Finalmente los invito a que nos sigan a través de nuestra página de internet www.chilangospriistas.org. En Facebook, en Twitter, en Hi5, lo que tengan, ahí vamos a estar nosotros para comunicarnos con ustedes. Ella es Body, no la había presentado, pero es la perrita de mi cuñada. Y pues, se las presento, miren. Body, saluda. Ella también es Body Priista. Y pues aquí vamos a ir con ustedes. Y pues, comentaban que pues sí, cierta parte de ellos se hacen, bueno, nacen, pero también es muy... Quiero decir algo de eso. Can you feel the beat, Mr. James? Pues no sé, hoy venía en el coche. Otro chilango priista, y que les comentará un poquito más.
Chilango Turistas es un proyecto que quiere reunir a muchísimos jóvenes para darles esta proyección, llevar a cabo proyectos que permitan la superación de los jóvenes en la ciudad. Looking for some action, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction.